Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Me da mucho gusto saludarles y verlos este 16 de enero aquí en Morelos, en Cuautla. 15, ¿verdad? Ya, muy estimado doctor Marco Antonio Adame Castillo, gobernador del estado. Señor licenciado Sergio Rodrigo Valdespín Pérez, presidente municipal de Cuautla. Aquí dice Pérez, ¿no? Rodríguez. Vamos cuidando los empleos y la gente ahí en la oficina perdiéndolos, hombre. Sergio Rodrigo Valdespín. Sergio Rodríguez. Ah, pues ahí está. ¿Sí? Bien. Ah, entonces no perdimos nada. Sergio Rodrigo Valdespín Pérez, presidente municipal de Cuautla. Ingeniero Gerardo Hernández Morales, presidente del Consejo de Administración de Concentradora Nacional de Plantas Ornamentales, CONAPLOR, muchas gracias por su hospitalidad. Muy estimadas, muy estimados productores de todo el país y desde luego del estado de Morelos que nos acompañan el día de hoy, amigas y amigos. Pues este ha sido y seguirá siendo un día muy intenso de gira por el estado de Morelos. Como bien me ha dicho el gobernador, ya la debíamos hace un buen rato y estamos desquitando esta visita. Esta mañana inauguramos un centro de tecnología adaptado al Tecnológico de Monterrey con empresas que están utilizando a los estudiantes y a los ingenieros que allí estudian. Luego arrancamos las obras de lo que ayer publiqué en el decreto del Diario Oficial de la Federación, las obras para el ahora Aeropuerto Internacional de Morelos, en Temixco, el Aeropuerto Mariano Matamoros. Dentro de unos minutos estaré aquí mismo en Cuautla abriendo ese nuevo distribuidor vial tan necesario que había. Ustedes saben que en la carretera esa de Amecameca y la que va a Izúcar de Matamoros y el centro de Cuautla es la zona de mayores accidentes automovilísticos en toda la región, en Morelos y en buena parte de Puebla. También vamos a inaugurar ese distribuidor vial en unos minutos más. Y ahora especialmente me honra lanzar la Estrategia Nacional de Agricultura Protegida en este municipio de Morelos, que además, en esto de Cuautla, perdón, que tiene además un timbre de gloria nacional, porque aquí precisamente José María Morelos, que da nombre a este estado y que además es mi paisano, realizó uno de los sucesos más importantes para la causa de la independencia de México y que están registrados con letras de oro en la historia nacional. El rompimiento del sitio de Cuautla. Aquí también, en Cuautla, Emiliano Zapata, este ilustre morelense y mexicano, libró sus más importantes batallas por el justo reclamo en favor de la tierra y la libertad. Hoy, sé que muchos hijos, nietos, bisnietos de aquellos hombres que acompañaron a Zapata trabajan en estas tierras día a día. Estas tierras que originalmente fueron agrícolas, tradicionales y que se han convertido durante mucho tiempo en emporio de producción cañera y que ahora, merced al talento, al trabajo, a la creatividad de mujeres y hombres de Morelos y de Cuautla y de varias regiones del estado, producen las más bellas plantas de ornato de toda la nación que se producen aquí en Morelos. Y la verdad que a mí, este es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, el tema de la producción de árboles, de plantas, de todo aquello que contribuya no solo a restaurar algo que es indispensable, que es nuestro medio ambiente,
a alegrarnos también nuestra vida cotidiana, porque efectivamente algo fundamental para todo ser humano es un entorno amable, agradable, y las plantas de ornato eso generan. Pero qué mejor si además de contribuir al medio ambiente, si además de mejorar el entorno de trabajo, de vida cotidiana de las personas, las plantas de ornato, como otras actividades de agricultura protegida del país, que hoy ponemos en marcha con esta estrategia nacional, generan algo que es vital para México, vital para mi gobierno, que es la generación de empleos dignos para mujeres y para hombres en todo el país. Así que saludo con afecto a todas las productoras y a todos los productores que nos acompañan, de Morelos, desde luego, de Conaflor, pero también de todo el país. Y me alegra que tengamos claro todos las enormes ventajas que este tipo de agricultura tiene sobre el sistema tradicional a cielo abierto, sobre todo en la producción de hortalizas. Aquí retomo lo que acaba de decir el secretario de Agricultura, que me parece realmente relevante. Que una hectárea de tomate de temporal a cielo abierto produce 40 toneladas más o menos, pero que si esa hectárea está en la agricultura protegida que hoy mi gobierno impulsa a través del programa que anunciamos desde aquí, desde Morelos, desde Cuautla, esa misma hectárea puede producir 10 veces más, hasta 400 toneladas de tomate, lo cual demuestra algo de lo cual estoy plenamente convencido, que siendo un problema importante los recursos disponibles, siendo un problema importante la tierra en sí misma, para producir más en el campo, con los mismos recursos y con la misma tierra disponible, porque eso no puede crecer, es la misma tierra, podemos producir más si invertimos en la tecnología y si verdaderamente usamos los recursos públicos para capitalizar el campo nacional. En los últimos 10 años, la superficie cultivada bajo esta modalidad se multiplicó casi 13 veces, al pasar de unas 700 hectáreas en 1999 a más de 9.000 hectáreas en este año 2008. Morelos es uno de los estados que más participación tiene, con casi 500 hectáreas en operación, y felicito al señor gobernador por la meta que nos han anunciado. 100 hectáreas más cada año de agricultura protegida en Morelos. Sabemos, amigas y amigos, que hoy México enfrenta grandes retos económicos y sociales. Estamos enfrentando, yo no sé si sea la peor crisis económica del mundo moderno, pero sí estoy seguro que es la peor crisis económica que nuestra generación y la de los aquí presentes hayamos visto en el mundo. Ciertamente no la peor que haya habido en México, porque sí, hay otras crisis que nos ha ido muy, muy mal. Pero ahora, para enfrentar esta crisis mundial, que sí, efectivamente, sí tendrá efectos importantes en nuestro país, tenemos que sacarle provecho, tenemos que sacarle jugo hasta el último de los recursos con los cuales disponemos para salir adelante. Y les aseguro, amigas y amigos del campo mexicano, con el trabajo de ustedes y el esfuerzo del gobierno federal, vamos a salir adelante de esta crisis también. Por eso es importante que echemos a andar cuanto antes, desde la primera quincena de enero, esta Estrategia Nacional de Agricultura Protegida, porque forma parte del Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y del empleo que anuncié recientemente, porque llama al trabajo conjunto entre el gobierno federal, las autoridades estatales y los productores, porque la Estrategia Nacional que hoy presentamos cuenta con recursos, un presupuesto federal de 887 millones de pesos, que si tomamos en cuenta
que lo que pone el gobierno federal es nada más la tercera parte de un proyecto, o puede ser hasta la tercera parte de un proyecto de agricultura protegida, estamos hablando de que nada más este año, impulsada por el gobierno federal, vamos a detonar inversión en agricultura protegida por casi 2.400 millones de pesos. Una cifra sin precedente en el país. Y con la participación de estados como Morelos, que también, para no quedarse atrás y para captar, como dijo el gobernador, el mayor volumen posible de recursos federales, también está decidido a ponerle, dependiendo del proyecto, dependiendo del peticionario, del grupo, de la actividad, para ponerle a veces hasta la tercera también, dice el gobernador, la tercera parte del proyecto, Morelos, que le va a entrar con 145 millones de pesos, estoy seguro que vamos a multiplicar la agricultura protegida y el empleo en el estado de Morelos. Tan solo con los recursos del gobierno federal, porque se tiene que multiplicar, yo creo que todos le tenemos que entrar, productores, autoridades locales, hasta de otros niveles, municipales, todos, la verdad, creo que podemos colaborar para que esto se pueda dar. Pero hablando de los recursos federales, nada más y sin impacto, este año vamos a apoyar a establecer 850 hectáreas de invernadero en el país, con una generación de 6.800 empleos directos y casi 20.000 empleos indirectos que le van a ayudar a nuestra gente. Es decir, con esto vamos a más que duplicar la superficie de agricultura protegida que hemos financiado en los últimos 8 años, que ha sido de poco más de 300 hectáreas en promedio. Como resultado de esto, se van a producir, estimamos, 220 mil toneladas de alimentos y plantas ornamentales, lo que permitirá elevar la competitividad del campo mexicano, fortalecer el abasto de alimentos y mejorar el ingreso de muchas familias mexicanas. He girado instrucciones también, y ahora, aprovechando que muchos de ustedes, y les agradecemos su presencia, hicieron el viaje y el esfuerzo de estar aquí, ya le he girado instrucciones al secretario para que desde hoy mismo se abra una ventanilla de atención en todas las gerencias estatales del Fideicomiso de Riesgo Compartido, mejor conocido como FIRCO, donde los productores podrán entregar sus solicitudes durante enero y febrero. Así que aquí ya están levantando la mano los de FIRCO. Me imagino que me ponen a chambear desde ahorita a recibir las solicitudes aquí de nuestros compañeros. Amigas y amigos, ustedes, agricultores morelenses y agricultores de todo el país, han puesto el ejemplo de la importancia de afrontar nuestros problemas con firmeza, con unidad, con imaginación, sobre todo con visión de futuro. Al igual que ustedes, creo firmemente que debemos transformar los retos de nuestro tiempo en oportunidades de desarrollo. Algunos desafíos globales, como la crisis económica mundial, son un poderoso estímulo para expandir la capacidad productiva del sector rural. Vamos a producir más a través de agricultura protegida. Vamos a producir más empleos. Vamos a producir más oportunidades para los mexicanos. Se puede. Tenemos con qué hacer. Estas magníficas instalaciones de CONAFLOR nos demuestran que sí se puede hacer. Ese esfuerzo lo estamos haciendo entre todos. Por cierto, el ejército mexicano, que también está trabajando muy, muy fuerte ahora en todas las materias, las que nos preocupan, la seguridad interior, que es su misión constitucional, además de la soberanía exterior, y también las relacionadas con prevención de desastres, auxilio a la población civil, también nos están ayudando precisamente con el medio ambiente y las tareas de conservación de suelos y reforestación. Por cierto, le pido al general Díaz, comandante de esta zona, que transmita un saludo del presidente de la República a todos los elementos de tropa, jefes y oficiales que trabajan aquí en Morelos,
y en esta zona militar. También el ejército está trabajando fuerte en esto. Usted déjeme decirle que por alguna razón el ejército mexicano dejó de producir planta para reforestación. Se habían terminado los viveros forestales del ejército. Yo le di instrucciones desde el año pasado y ya se han reabierto viveros forestales del ejército mexicano en todo el país. Y hoy el ejército, aunque no son de CONAFLOT, pero hoy les va a obsequiar 1,000 arbolitos con el compromiso de que se pongan a plantarlos en su casa, en su calle, en la escuela de sus hijos, donde ustedes vivan, para contribuir a este esfuerzo. Yo también, ahí en Los Pinos, en un pedazo que está junto a una de las barras, chiquito, pues toda proporción guardada, pero también hicimos un viverito desde el principio del gobierno, y ahí lo que hacemos es, pues, poner ahí semillas de algunas especies que a mí me gustan mucho, entre otras coníferas. Pero bueno, la verdad es que mis respetos para estas magníficas instalaciones de planta de ornato. Sí, bien se ve que muchos aguacates michoacanos se han de haber nacido aquí y por eso son tan buenos. En fin, bueno, amigas y amigos, finalmente hoy quiero reiterarles el firme compromiso del gobierno federal, que orgullosamente encabezo, con la igualdad de oportunidades, el firme compromiso de mi gobierno con la gente del campo, el firme compromiso con la búsqueda de condiciones que permitan a nuestra economía crecer en este complejo entorno internacional. Yo los invito a la gente del campo a que sigamos avanzando juntos, sigamos trabajando codo con codo, hombro con hombro y sin descanso, hasta ver que, así como ustedes pueden contemplar cómo florecen estas plantas que le dan sustento a su familia, cómo se transforman desde una pequeña semilla casi invisible, poco perceptible, en flores maravillosas, así algún día podamos ver a nuestra patria florecer con la semilla que hoy sembremos en el México ordenado, justo, libre, seguro y generoso que queremos para nuestros hijos. Enhorabuena y mucho éxito al programa de Agricultura Protegida.